Bueno, arratsalde hon entzuten sakitzen da noi. A ber, e, bideo hau da baserrien presizioen eta inguruan eta eskotzen porta, bueno, erderaz azalduko hot, badanoke ulertzeko. El tema es que, como ya sabéis todos, hace un, unos meses y ya unos años ya pues ha habido mucha inflación y ha influido bastante en, en los precios de mercado, tanto en la construcción como en otros ámbitos. Y bueno, el objetivo de este vídeo es un poco explicar o aclarar un poco cómo está repercutiendo en la construcción, en los precios y sobre todo en las reformas de caseríos. En los últimos años en nuestro estudio sí que hemos visto a mucha gente Acudir con cierto nerviosismo por el incremento de precios que está viendo. Sí que hemos tenido que modificar muchos proyectos para, dejar, para reducirlos, para adecuarnos al mercado, para que se puedan construir, porque ya, bueno, el, el tema de materiales, tema mano de obra, todo se está, se está disparando. Esperemos que ya se estabilice, pero pues eso ya el mercado lo dirá. El tema es que, bueno, tanto propietarios de caseríos como gente que. Pues que quiere comprar un caserío para hacer, para planificar, a ver si, si puede acometer una reforma, o si puede, por lo menos parcialmente, reformar el caserío, pues suele venir y nosotros ases asesoramos o realizamos los proyectos. De hecho, hasta bueno, la preocupación ha sido, está siendo bastante seria y bueno, ya incluso los periódicos y tal pues están, se están preocupando o sea la prensa y los medios sobre este tema. Bueno, nos hicieron una entrevista hace poco, bueno, me hicieron a varias inmobiliarias, constructoras, etcétera y bueno ahí también dimos nuestra opinión al respecto. Vamos a ir al grano y, bueno, empezaremos con el tema de, de los costes, ya para no alargarnos demasiado. Bueno, eh, a ver, lo primero, lo que estamos viendo es que la gente, eh, a ver, cuando viene a reformar un caserío, no se está dando cuenta de que lo que tiene es un inmueble con una envergadura muy considerable. O sea, es, eh, une, son muchísimos metros. Estamos hablando de desde 200 hasta 600, 800, sumando todas las plantas, ¿eh? Entonces ya estamos, estamos hablando de un edificio de mucha envergadura. Entonces, lo primero y lo más importante que solemos decir siempre es que aquí lo que suele haber es la dictadura del metro cuadrado. Es decir, cuanto más metros cuadrados, el precio sube linealmente. Es decir, mucha gente igual piensa que, bueno, joder, pues aquí tenemos, bueno, según qué materiales utilicemos, pues esto se va a abaratar o tal. Pues al final, hombre, todo, todo repercute, pero lo importante suele ser limitar o, bueno, por lo menos acotar el tema de cuántos metros cuadrados queremos reformar. Eh, es decir, si el caserío dispone de 800 metros cuadrados, pues pensar si vamos a habilitar como vivienda esos 800 metros cuadrados o si es suficiente con habilitar de esos 800 como vivienda, pues 200. Y todo, todo lo demás, pues los 600 metros cuadrados, pues dejarlos vacíos o con la estructura o lo que sea. Y luego en un futuro DAO pues, se puede ir ampliando o, o, sea, o acometiendo diferentes reformas. Pero lo importante sí que, sí que es eh, hacer esa cotación. Yo siempre suelo hacer la comparación de de que muchas veces igual crees que tienes un inmueble pero en realidad lo que tienes es en cuanto a superficie pues imaginaros eh, cuatro adosados de 150 metros cada uno al final estamos hablando de unos 600 metros cuadrados que es lo que tiene un caserío entonces claro desde el punto de vista psicológico es diferente pensar que estamos reformando un caserío o que estamos reformando cuatro adosados pero claro si habilitamos como vivienda los 600 metros del caserío estamos haciendo una inversión equiparable a, a esa intervención eh, al de construir esos cuatro adosados vale entonces un poco hay que ir con esa mentalidad vamos que eso parece obvio pero muchas veces eh, o sea, es obvio pero que sea tan lineal la relación entre el precio y el metro cuadrado no es tan bueno. eso es lo que sale pues por la repercusión por metro cuadrado de cada elemento Claro, a ver, el tema ahí también es que lo que hay que hacer es, es un estudio más exhaustivo porque, por ejemplo, lo que sí se puede hacer es, eh, eh, por ejemplo, si tenemos 600 metros cuadrados, pues habilitar, por, por ejemplo, 200 como vivienda, 200 como garaje o un espacio de almacenaje o tal y luego todo lo demás dejarlo sin intervenir. En cuanto a coste por metro cuadrado, estamos hablando de que actualmente estamos alcanzando los 2.000 euros. Por metro cuadrado construidos, o sea, pues 1.800, 2.000, según la intervención, pues puede ser menos, puede ser más, pero estamos hablando hablando de esos importes. Es decir, que al final eh, un edificio de unos, eh, un edificio de 300 metros cuadrados, si construimos, o sea, si reformamos todo, pues estamos hablando de más de 540.000 euros más el IVA. Y el IVA ya sabéis que al final en, con el tema de la, en el ámbito de la construcción pues al final se aplica normalmente el 10%. Luego a eso hay que sumarle las, los costes de los técnicos, las tasas municipales, notaría y otros, otros gastos relacionados con, eh, con la construcción. Entonces, al final, lo importante es dar, ser consciente de que es un suma y sigue y que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro límite económico y adecuar la intervención a ese, a ese límite. Otra recomendación interesante puede ser el tema de pues, compartir el caserío. Es decir, si ya una pareja o una persona se si va a comprar un inmueble y hacer la reforma, estamos hablando de que tienes que sumar ese coste de reforma al, a la compra del inmueble. Por esa razón, otra opción, por la gran superficie que tiene, pues suele ser el, la de dividir el caserío en varias viviendas. Que legalmente, actualmente, según qué municipios, pues te pueden dejar sacar dos viviendas, tres. Y bueno, eh, con eso puedes ir un poco dividiendo y compartir los gastos de, de la reforma. Y al final vas acotando el precio de la reforma. A este precio, claro, el tema es: eh, estamos hablando de esos precios de, por metro cuadrado de 2.000, 1.800, 2.000 euros si se hace la reforma como vivienda. Pero ya si entramos en, en tema, o sea, bueno, si ya empezamos a reformar, por ejemplo, parcialmente el caserío, o si una parte es vivienda, otra es garaje, tal y cual, pues ahí es recomendable ya obtener el asesoramiento de un técnico y un poco acotar con más precisión eh, la intervención hasta qué punto va a llegar. Relacionando con lo que comentaba antes, el, la repercusión, por ejemplo, el tema de materiales. Joder, pues si utilizo materiales más baratos, ¿se eh, puede abaratar el coste del caserío, o sea, de la reforma tal y cual? Pues bueno, ligeramente se puede abaratar, pero al final tener, tener en cuenta que por cada metro cuadrado construido de, como vivienda, en ese metro cuadrado hay que la repercusión de ese metro, del coste del metro cuadrado es por la demolición, de, bueno, si, hace, si hay que demoler internamente el caserío, si hay que realizar diferentes eh, demoliciones, eh, bueno, el tema de la reforma de la cubierta, la estructura interior, la, las instalaciones de saneamiento, las instalaciones eléctricas, las de fontanería, luego está el tema del aislamiento térmico, tabiques, ventanas y luego ya tema de baños, eh, etc. Si os dais cuenta, pues el listado es bastante amplio, entonces... En, todo ese listado al final es algo que hay que acometer sí o sí. Entonces, en todo ese listado, la repercusión que puede tener, por ejemplo, el elegir una cerámica A o B, pues sí que repercute, pero no considerablemente. ¿Vale? Entonces, insisto en lo anterior, o sea, tener cuidado con, con los medios cuadrados a reformar. Luego está el tema también de la eficiencia energética. Bueno, en nuestro estudio siempre intentamos, eh, bueno, en todas las reformas la, la eficiencia el nivel base de eficiencia energética pues es bastante alto. O sea siempre intentamos crear ambientes que sean agradables eh, térmicamente que tengan eficiencia una buena eficiencia energética, etcétera. Eh, luego a partir de ahí pues hay gente que igual quiere por ahorro energético o tal por quiere ampliar aumentar el tema de aislamiento eh, mejorar las carpinterías. Eh, mejorar, por ejemplo, el tema de, pues, el tema de las instalaciones, colocar una caldera más eficiente, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque toda esa inversión que se va haciendo en, en eficiencia energética luego va revertiendo a medio largo plazo en, en la inversión. Por lo tanto es interesante. Que aumentar la eficiencia energética, pero siempre teniendo en cuenta el coste energético. Luego hay también ya en, en eficiencia energética, el nivel PRO, ya estamos hablando de, de la Passive House. Ya son aislamientos muy importantes, requiere cierta o sea, mucha hermeticidad, hay ventilación interna, tal, o sea, con recuperados de calor. Eso ya digamos que es como a nivel ya. Pero bueno, eh, bueno, si alguien se lo puede permitir y está interesado en el tema, pues nosotros también eh, podemos dar ese servicio porque bueno, o sea, somos Passive House Designer y bueno, si alguien está interesado, pues también nos podemos asesorar en ese sentido. Otro aspecto importante para el tema de, bueno, de acotar un poco el, el precio del caserío y de, de la reforma y que no se dispare es llevar un control exhaustivo desde, desde el minuto cero, desde, desde el proyecto. Bueno, en nuestro estudio ya llevamos varios años apostando por las tecnologías, las nuevas tecnologías, como el BIM. Eh, bueno, eh, se trata de una tecnología de diseño en 3D, y ya de ahí. Ya desde la fase de proyecto y tal se puede ir bueno, eh, modelando en 3D, sacando todas las mediciones y tal. Entonces ya desde el minuto cero tenemos un control bastante exhaustivo de, del costo que puede tener la reforma. Otra ventaja también es que pues, se puede visualizar mediante realidad virtual el interior. Entonces, bueno, promotores pueden tener una visión de cómo puede quedar el interior eh, con una realidad inmersiva, con, por ejemplo, gafas 3D, pues para ver cómo puede quedar. La casa o el, el caserío, una vez hecha la reforma, y eso pues da mucha ventaja para incluso para acotar costes o para reducir o para, para saber realmente lo que queremos y apostar, apostar por ello. Bueno, no quiero tampoco alargar mucho el vídeo, todo lo que se ha comentado tenéis en la página web. Hemos redactado un artículo con todos estos temas. Y pues podéis profundizar más en la página web. Por otro lado, bueno, si os interesa este tipo de contenidos, pues darle también un like o bueno, también darle suscribiros al canal si os interesa, para ir subiendo este, este tipo de contenido.